soy Felisa Gómez y estamos en el espacio de creación artística joven en Molina de Segura y estamos en la exposición colectiva con Sofía, que es mi compañera, y esta exposición se llama Tribal. Sofía y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, estudiamos en la Universidad de Murcia la carrera de Bellas Artes y desde hace un par de años nos dimos cuenta de que estábamos trabajando de forma individual el mismo tema, que es los retratos de distintas culturas. Lo que predomina en esta exposición es el trazo, y con él queríamos resaltar los rasgos más característicos de cada una de las culturas. Como podemos ver, hay fotografías de niños, de niñas, pero el que más predomina es la figura de la mujer, como para reivindicar su papel, su desarrollo como persona y además su lucha. Y bueno, como ha dicho Felisa, bueno, teníamos claro la temática, que iba a ser trabajar retratos de diferentes culturas. Y sobre el proceso de creación, hemos ido sobre la marcha eligiendo los retratos según fuimos investigando sobre distintos fotógrafos de viajes. Y eligiendo primero el retrato que nos llamaba la atención ya por su tela, por su adorno, por su expresión. Y después, una vez que teníamos elegido el retrato, entonces buscábamos información sobre ese retrato para ponerle el título, para investigar un poquito sobre de dónde venían esos retratos, esa persona en concreto. Quien había hecho la fotografía. Y bueno, pues sí, que ella trabaja en cuanto a la técnica, ella trabaja la técnica del claro-oscuro con lápiz grafito sobre madera estucada, y hay un contraste entre blanco y negro y mi obra, que es en color. Yo trabajo lápiz de color sobre papel entonado y donde las obras son técnica mixta de témpera y pastel sobre madera. Y entonces, pues bueno, hay un contraste bastante evidente entre el blanco y negro y el color así bastante vivo. Nuestras obras lo que quieren captar es la esencia de la persona que hemos retratado, la esencia y las vivencias que tiene esa persona. Por eso el trazo adquiere mucha importancia y protagonismo. Esta exposición tiene lugar en Molina de Segura, en el espacio de creación artística joven. Va a estar expuesta del 20 de octubre al 19 de noviembre, en un horario de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 9 de la noche.